Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Una importante minga de limpieza se desarrolló en el sector de Casa Bonita al sur de la ciudad, donde personal de la Alcaldía de Esmeraldas ingresó con maquinaria y todo su contingente. Aquí los moradores agradecieron la presencia de la primera autoridad cantonal. Ahora que ha venido la señora, ¿para qué? Mi respeto, puedo decir, mi sincero respeto como mujer, como persona y como ser humano, de que nos venga a ayudar a nuestro sector, a la limpieza más que todo. Nosotros nada más queremos que arreglemos esta parte de las áreas verdes, para hacer un parquecito para que los niños jueguen en vez de estar jugando en la calle, que jueguen mejor en el parquecito, ¿ya? Y también que nos ayude también a poner algún ripiecito aquí en la iglesia porque lo necesitamos. En esta pequeña capilla se desarrollarán cursos tanto para niños como para adultos, con el apoyo de la Alcaldía de Esmeraldas. Además, se busca alejar a los jóvenes de los malos vicios, enseñándoles buenas prácticas. Lo importante es esa articulación comunidad, municipio, desarrollo comunitario, obras públicas, respuesta inmediata, parques y jardines, que somos los que estamos en esta mañana con un buen número sumada a la comunidad en esta minga de limpieza y convertir la Ciudadela Casa Bonita, que esté bonita, limpia, que es lo que queremos sobre todo, para a la vez eliminar los vectores transmisores del dengue y del paludismo. Por su parte, Javier Estupiñán, del Departamento de Desarrollo Comunitario, manifestó que se tiene una amplia programación con respecto a las mingas de limpieza en diferentes sectores de la ciudad. Este es un proceso coordinado, planificado y organizado. En ese sentido, el día de hoy tenemos la participación de varias instituciones, el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, está también EMAPSE con el Hidroclín y los tanqueros, estamos también con los compañeros de Higiene, Obras Públicas, de Desarrollo Comunitario, Parques y Jardines, en fin, un equipo multidisciplinario sumado al desarrollo del territorio, en la planificación, pero sobre todo en la ejecución. Y la parte más importante dentro de esta planificación y las personas participantes, la ciudadanía, como ustedes pueden ver, volcada completamente a desarrollar de manera integral esta minga. Desde la Dirección de Obras Públicas intervendrá este parque para mejorarlo y evitar se convierta en criadero de vectores. Responsablemente yo me cuido. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.